Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar ahí. Esto es La Rosca. Hoy tenemos de viaje a mi compañero, mi amigo Eduardo Van Der Kooi, pero tenemos muy buena información, tenemos muy buen análisis en esta rosca de hoy que comienza así. No podía definir si va a ser el último, el anteúltimo o no sé cuántos paros más pueden venir. Si no hay solución a estos temas, no queda otro camino. Es difícil hacerle entender a quien no ha pasado necesidades, las necesidades que está pasando la gente. De que no hay imprescindibles ni mesías. Yo estoy para liderar si me toca liderar, lo dije desde el primer día, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea. Entre estos temas y para analizar estos y otros temas, tenemos hoy tres invitados de alto nivel. Tenemos con nosotros al intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, hombre del peronismo, hombre que está hace mucho tiempo peleando en la provincia de Buenos Aires. También tenemos a Francisco Quintana, es el secretario general del PRO a nivel nacional, aparte es vicepresidente primero de la legislatura, un hombre, bueno, podría decirse así, da el riñón de Marcos Peña, del jefe de gabinete, ¿no? Y está con nosotros para hablar de economía, economía de alto nivel, Juan Carlos de Pablo, nuestro conocido Juan Carlos de Pablo, con el cual vamos a analizar, ¿Qué pasa en esta economía que entra en una situación que pareciera de modo electoral, típica de la Argentina de los últimos años? Y por supuesto va a estar, como siempre, Pablo de León. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué haces, campeón? Hoy fue la reunión del Frente Renovador, la convención. Vamos a contarte acá en La Rosca si Massa irá con el gobierno, con Alternativa Federal o con los K. Toda esta información aquí en La Rosca. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Buenas noches, compañero! ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo piola? Sí. ¿Qué paro hicieron, no? ¡Qué parazo que metieron ayer! ¡Qué parazo! No laburó ni la gendarmería. Metieron la super valla esa y se fueron a casa. ¡Qué pedazo de valla gigante se compraron! Era más grande que mi patrimonio. La verdad, Dani, el paro fue un éxito. Sí. La calle estaba más vacía que los bolsillos de los laburantes, ¿eh? Hasta el presidente se adhirió. ¿Vos lo viste laburando en algún lado ayer? La verdad que yo lo admiro, Mauricio. Es muy parecido a mí. Porque en 4 años no hizo un joraca, compañero. Aunque yo en ese tiempo, por lo menos, hice 5 paros. Eso es todo un mérito, ¿no? Algo es algo, papá. Un abrazo grande, Dani. Chao, Hugo. Hasta luego. Hasta luego. Y en un rato vamos a seguir hablando también del paro de ayer, algunas de las consecuencias. Ahora el tiempo de la economía, en lo que aparece un gobierno que, por un lado, está cuestionado, según las encuestas, por la economía, pero que apuesta mucho a lo que está haciendo la economía. Apuesta mucho a la estabilidad del dólar. Diríase que la economía entra en modo electoral tradicional, ¿no? O sea, un dólar estabilizado que, bueno, serena mucho los nervios del mercado cambiario y en general de la población, ¿no? Le quita mucha rispidez al clima en materia financiera, en materia de la economía del corto plazo, ¿no? Un dólar quieto, postergación de aumentos de tarifas. Algo sucedió también con la postergación de la aplicación de un impuesto sobre los combustibles, intentando que este fin de semana no aumente las naftas. Igualmente pareciera que este fin de semana puede haber un aumento del orden del 3% del nafta. Pero la idea es, bueno, ver si se puede aplacar un poco la inflación. Una inflación que el mes pasado tuvo un aumento del 3,4%, que este mes, dicen los economistas, podría rondar en torno al 3%, y que el gobierno aspira a que el mes que viene empiece con un 2%, ¿no? Algo que sería volver a un cauce de una inflación del orden del 2% mensual, que en este contexto de la economía postraumática de la devaluación del año pasado, bueno, puede ser considerado como un síntoma
de camino hacia la estabilidad. En un rato vamos a hablar con Juan Carlos de Pablo, pero esto se completa, me parece, con una aspiración que tiene el gobierno y que se nota un poco en las encuestas, una mejora de, con esta tranquilidad del dólar, esta tranquilidad cambiaria, una mejora en la imagen del presidente Macri, con lo que puede ser, bueno, por un lado, los aumentos de salarios que surgieron de las paritarias y comenzarían a mejorar el poder de compra de la gente en estos meses, a partir del mes que viene, y con un número muy importante, ¿no? 1.800.000 créditos del ANSES que ya se está otorgando, que ya han sido solicitados por parte de jubilados, por parte de los beneficiarios de la asignación universal por hijo, por parte de la gente que recibe, que está en relación de dependencia y que recibe asignaciones familiares. Y me parece que eso completa un poco este cuadro de la economía electoral, en la cual, bueno, es dólar quieto, con tarifas postergadas, tratando de que la inflación baje un poco y que entre aumento de salarios y créditos se pueda recomponer un poco el consumo. A eso es lo que aspira el gobierno para pelear con, bueno, todos los cambios que está viendo y todos los anuncios que está viendo desde el lado del kirchnerismo, desde el lado del peronismo y de todo el movimiento y de este juego de dirigentes que se vive en estos días con intensidad y que hasta ahora la economía le está permitiendo cierta tranquilidad. También le está permitiendo cierta tranquilidad, según leen los operadores del mercado, porque consideran que la fórmula Fernández-Fernández, ¿no?, con Alberto Fernández a la cabeza, de alguna forma contribuye a dar alguna tranquilidad en términos de señal. Ya lo dijo Alberto Fernández, que en caso de llegar al gobierno van a hacer frente al pago de la deuda, que la negociación con el Fondo Monetario Internacional, dijo uno de los economistas que habla con Alberto Fernández, que es Guillermo Nielsen, va a tener 8 años por lo menos de vigencia la relación, en términos de, bueno, que va a haber algún tipo de renegociación. Eso lo dicen la oposición y en el gobierno en voz baja, no lo puedo decir ahora, pero que en algún momento lo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional va a tener un margen de renegociación. Esta Argentina que tiene la economía en modo electoral. Y ahora vamos a pasar a hablar de la política con dos protagonistas, con Cato Podis y con Quintana, sobre cómo viene esta economía en estos días. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar. A vos. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, entrando ya en, me parece, el último tramo de la campaña y nosotros enfocados en pensar cómo resolver los problemas que va a dejar el macrismo después de 4 años, una provincia con muchos problemas, una provincia que deja caída de la industria, mayor pobreza, mayor endeudamiento, una parálisis absoluta de la obra pública y la responsabilidad nuestra de contar cómo va a ser el país que comienza el 10 de diciembre y cómo va a ser la provincia que queremos construir. ¿Contento con la fórmula Kicillof-Magario? Sí, muy entusiasmados. Creo que es una fórmula que nos convoca a seguir ampliando. Estos 3 años y medio como intendente nos tocó defender a las pymes, presentar amparos, defender a los trabajadores. Ahora la responsabilidad es construir una opción electoral, ganar las elecciones y mejorarle la vida a la gente. Son 4 años donde realmente el gobierno va a dejar un país y una provincia mucho peor que como la encontró cuando arrancó el 10 de diciembre. Después le voy a preguntar si usted cree que la provincia está peor como la deja María Eugenia Vidal, en el caso de que ganen, que como la dejó Scioli. Pero eso en un ratito. Ahora quiero ir a Quintana. Bueno, ¿cómo ven esto de que la economía le juega tan en contra y cómo llegan a las elecciones? Bueno, yo lo primero que diría es que nosotros llegamos a las elecciones con muchas expectativas, con la intención de que una mayoría de los argentinos valoren este proceso transformador que encaramos hacia fines del 2015, a nivel nacional, pero también en la provincia de Buenos Aires. Yo lo escuchaba a Gabriel y lo cierto es que el gobierno que lidera María Eugenia es un gobierno que, por ejemplo, en los primeros 2 años hizo en las escuelas de la ciudad más obras que en los 5 años anteriores. Es un gobierno que en materia de salud, en más de 100 municipios hoy está presente el SAME, remodeló guardias de 41 hospitales, hoy anunció la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente es un gobierno que ha avanzado mucho
entendiendo también cuál fue el punto de partida, una provincia prácticamente quebrada. Aún así, en materia de lucha contra el narcotráfico hay números récords en cantidad de búnkers desarmados, más de 30 toneladas de droga incautada. Bueno, eso nos hace pensar que evidentemente la fórmula que va a liderar María Eugenia es la que van a elegir la mayoría de los bonaerenses. Yo obviamente respeto a nuestros adversarios, creo que otras fórmulas podrán ser buena noticia para los intendentes, pero mala noticia para los bonaerenses. Basta ver cómo está la matanza hoy en día, basta ver el nivel de abandono y de desidia después de décadas de peronismo. Bueno, eso se va a contraponer con una gobernadora que avanzó contra la reelección indefinida de los intendentes, fue de las primeras en avanzar en la paridad en las listas legislativas. Evidentemente hay mucho para mostrar, sabiendo también que hay mucho pendiente todavía. La pregunta que estaba pendiente, María Eugenia Vidal, en caso de que gane el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿le va a dejar al peronismo una provincia peor de la que le dejó Scioli a María Eugenia Vidal? Sí, deja una provincia devastada. Nos dijeron que iban a gobernar la ciudad, la provincia y la nación y que iban a mejorar los resultados en seguridad. Es cuestión de caminar cualquier cuadra del conurbano bonaerense, entrar a una comisaría y saber de lo que estoy hablando. La provincia que él describe no es la que yo vivo, no es San Martín, no es ningún municipio. Los hospitales públicos provinciales están desmantelados y las escuelas públicas en 4 años no han tenido obras de la provincia en ningún municipio. Entonces, me parece que es un gobierno que se ha dedicado cuatro años a discutir con el pasado, a hacer anuncios, a estar más preocupado por cómo salen esos anuncios en la tapa de los diarios. Y la verdad que en materia de gobierno y de resultados, muy poco. Los votaron y fueron a pedir el voto para resolver el problema de los argentinos y de los bonaerenses. Y la verdad que el resultado final es muy malo. Siempre las elecciones son un buen momento para balancear, para saber qué pasó, y los bonaerenses y los argentinos van a ir a votar pensando, bueno, qué pasó con el empleo en 4 años, qué pasó con la inflación durante estos 4 años, cómo está la seguridad después de estos 4 años de Macri y de Vidal. Y a mí me parece que es contundente que el balance es muy malo. Bueno, Vidal sigue siendo una de las políticas con mejor imagen de la Argentina, ¿no? ¿A qué responde eso, no? Bueno, responde a una realidad, no responde a relatos, no responde a construcciones de la política, sino responde a los bonaerenses y los argentinos que valoran una gobernadora presente, que recorrió los 135 municipios, no solo en la campaña, sino durante la gestión, una gobernadora que, por ejemplo, en materia de seguridad, tomando una de las áreas que el propio Gabriel mencionaba. Mira, yo quiero darte ahí algún ejemplo. Cuando María Eugenia asumió, 2 de cada 3 policías no tenían chalecos, hoy todos tienen sus chalecos, más de 3.000 móviles de la policía, todos los jefes de la policía tienen que presentar sus declaraciones juradas, tratando de tener una policía más transparente y liderada por los mejores hombres. Bueno, evidentemente son muchos los avances. Esos avances los bonaerenses y los argentinos en general lo valoran, porque si no, Daniel, como vos decís, hoy no tendría María Eugenia la imagen que tiene. Ahora, ¿esto nos conforma? Evidentemente no. Y no nos conforma, ¿por qué? Porque como recibimos la provincia de Buenos Aires, somos conscientes de todo lo que le falta a los bonaerenses. Pero por eso también creemos que es necesario mirar a mediano y largo plazo y que María Eugenia lidere un proceso que trascienda esta elección. Gabriel, bueno, usted trabajó mucho tiempo con Sergio Massa también. ¿Cree que Massa va a terminar arreglando con el kirchnerismo? Mira, yo creo que tenemos todos la responsabilidad de seguir ampliando este gran frente. Lo que tenemos enfrente es Macri, son las políticas de Macri, son los 260.000 puestos de trabajo que se destruyeron en el último año, son los 9 meses consecutivos de caída del consumo. Contra esas políticas y contra esa agenda de ajuste es que tenemos que conformar un gran frente, y creo que todos estamos entendiendo que tenemos que dejar las diferencias de lado para proponer un país mejor a partir del 10 de diciembre. Sergio es un dirigente importante y creo que entre todos vamos a poder seguir imaginando y organizando un programa de gobierno común, una propuesta electoral que vaya ordenándonos de cara a las elecciones, y fundamentalmente la promesa de gobernar mejor la Argentina y mejor la provincia, de plantear un modelo productivo que reemplace este modelo de ajuste y de endeudamiento que nos propuso Macri y Vidal. Estoy convencido que lo que vamos a poder proponerle a los argentinos a partir del 10 de diciembre, y lo he hablado con Alberto Fernández en muchas oportunidades, es
una agenda productiva, revitalizando el mercado interno, poniendo a las pymes en el primer lugar de nuestras decisiones. Un gobierno que vuelva a tomar las decisiones pensando en todos los sectores que fueron castigados y golpeados durante estos 4 años. Los trabajadores, la clase media, las pymes, la industria nacional. En San Martín y en la Argentina, cada vez que se aplicaron estas políticas de ajuste y endeudamiento, no fue muy mal. La gente, bueno, los argentinos tradicionalmente votan con los bolsillos, votamos con los bolsillos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a proponer el gobierno, digo, en este cierre de campaña, después de haber logrado, bueno, el apoyo de los radicales, pero en un contexto en el cual aparece el gobierno sin otros aliados para pelear en las PASO? Bueno, yo te diría que si bien para la elección, Daniel, falta mucho, lo cierto es que yo no subestimaría a los argentinos. Yo creo que los argentinos, a la hora de definir su voto, seguramente van a tener presente la situación económica, pero también van a elegir entre la vuelta al pasado o la continuidad del cambio, entre un proyecto reivindicativo o un proyecto aspiracional, de mirada de futuro, de construcción. Y en esa línea, la verdad es que lo que nosotros sentimos es que este es un gobierno que tiene muchos logros y muchos avances concretos para mostrar. Es un gobierno que, como ninguno en la historia de nuestro país, avanzó para que los argentinos podamos tener garantizadas algunas cuestiones básicas que a media hora en auto de este estudio a muchos argentinos les siguen faltando. Y esto tiene que ver con cloacas, con agua potable, con luz, con la posibilidad de viajar mejor. Así que, en definitiva, yo creo que muchos argentinos van a valorar esa realidad, esos cambios, esa llegada del Estado a lugares que históricamente estaban postergados, pero también van a valorar que este es un gobierno a lo largo de los 4 años que ha sentado las bases sólidas para ser menos vulnerables al contexto internacional, para poder crecer de manera sostenida como país. Es un gobierno que ha logrado reinsertarse en el mundo y ser reconocido por las principales economías. Es precisamente un gobierno que abrió 170 mercados a nivel mundial. Es un gobierno que se propuso avanzar sin ninguna complicidad contra el narcotráfico. Así que, evidentemente, yo creo que los argentinos no solo son conscientes de que vamos por el camino correcto, no solo son conscientes del enorme esfuerzo que ellos hacen, pero también de los beneficios que este proceso va a traer, sino que además van a valorar muchísimas otras cosas. Gabriel, la economía está mal y le juega a favor, digamos, a las aspiraciones del kirchnerismo. ¿La corrupción no pesa en esta elección? Mira, yo creo que los argentinos piden cosas sencillas. Piden que la economía funcione y genere empleo. Piden llegar a fin de mes y que el poder de compra... ¿Honestidad? No, te estoy contando. Piden llegar a fin de mes y que el salario alcance. Piden funcionarios que sean transparentes y que no roben. Y creo que en ese conjunto es, de alguna manera, donde la gente va a hacer la valoración y va a decidir. Ahora, no hay ninguna duda de que durante estos 4 años y en las próximas elecciones lo que se va a plebiscitar es qué pasó con la Argentina en materia de empleo, en materia de inflación, en materia de seguridad, en materia de calidad de vida. E insisto, me parece que los resultados son muy malos. Nosotros lo que vamos a proponer con mucho entusiasmo, sin ningún dramatismo, es un gobierno con los pies en la tierra, más razonable, con una base de sustentación mucho más amplia, que tenga capacidad de dialogar con todos los sectores y que fundamentalmente vuelva a poner al Estado, a la política, al frente de las decisiones. Necesitamos un gobierno que ponga a la industria, al mercado interno, a los trabajadores, a la clase media como prioridad y no que esté mirando si se cumple o no se cumple una planilla Excel en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con esa planilla Excel, cumpliendo esa planilla Excel... Ojo que Alberto Fernández dijo que van a cumplir también con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a cumplir con el Fondo Monetario Internacional a partir de reactivar la economía, a partir de reactivar el mercado interno, a partir de que los trabajadores, la clase media, vuelvan a tener plata en el bolsillo, a partir de que de alguna manera podamos poner en marcha una economía que nos permita, primero, compensar y pagar la enorme deuda social que deja el macrismo y, a partir de ahí, por supuesto, honrar todos nuestros compromisos. Francisco, el candidato es Macri. Sí, sí, no, para nosotros el líder natural de Cambiemos es el presidente, para nosotros es quien mejor nos representa a nivel nacional. En todo caso, sí discutiremos, ya pasada la convención radical,
con el radicalismo y con la coalición cívica, cuál es la fórmula, quién debería ser el compañero de Mauricio Macri, así como para nosotros también María Eugenia Vial en la provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad son quienes deberían continuar con nuestro proyecto. El 12 hay que firmar las alianzas, 12 de junio, ¿no? Dentro sí. De 12 días. ¿Esperan alguna sorpresa? No, yo te diría que más que sorpresa, lo que esperamos es la coherencia del trabajo de estos 4 años. Si vos mirás hoy la situación de Cambiemos a nivel nacional, Cambiemos tiene una base de sustentación más amplia que allá por el 2015 cuando se conformó. Hoy en varias provincias, caso San Juan o San Luis para mencionar dos, quienes nos representan, nuestros candidatos a gobernador, a quienes apoyamos son dirigentes de otras fuerzas políticas, por ejemplo del peronismo. Así que evidentemente Cambiemos nace con vocación de apertura, con vocación de diálogo, con vocación de sumar a dirigentes valiosos de otras fuerzas políticas, con quienes compartamos valores, pero sobre todas las cosas con quienes además compartamos una mirada de país hacia adelante. Les agradezco mucho. A vos. Muchas gracias. Gracias. Te gusto. Gracias. Y ya seguimos en la rosca, ¿eh? Ya seguimos en la rosca con el señor Pablo de León, ¿eh? ¿Cómo estás, Daniel? El fenómeno. ¿Estás fenómeno? Sí, bueno, claro. El que no sabemos si está fenómeno es Sergio Massa. Hoy tuvo su convención. ¿Qué día tuvo Massa hoy, no? ¿Qué semana tuvo Massa? Sí. Porque hoy tuvo su convención, la cual dijo, bueno, vamos a esperar a lo que hagan los gobernadores y a lo que defina mi convención, como si la convención no hiciera lo que él tenía ganas. Él cerró un acto que, mirá, fue muy prolijito. Empezó a las 11 y dijeron, Massa habla a las 4. Habló a las 4. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a las 5 había un acto de unos sindicalistas que tenían contratado el Parque Norte, entonces dijeron, muchachos, cuídenlo. Y ahí lo tenés. No hay más tiempo. Ahí está, debatiendo, pensando. Debatiendo. ¿Me voy con Cristina? Sí. Bueno, eso es lo que hoy está más firme. ¿Por qué qué? Definieron discutir un frente amplio. Sí. Federal. Integrador. Igualmente, me parece que ahí en la convención hubo dos cosas. Primero, uh-huh. Esto del Frente Amplio, sí. General, integrador. Pero de todos los convencionales, todos hablaron en contra de Macri, en contra del gobierno. Sí. Una sola convencional. Muy bien. Una sola convencional sí. Se acordó de no volver al pasado y de criticar un poco al kirchnerismo. Pero el resto parecieran que hizo su eje uh-huh. En criticar al gobierno con el cual se interpretó lo que quiere Massa es cerrar con el kirchnerismo. Exactamente. Acercarse al kirchnerismo. Massa le está diciendo a todo el mundo, a sus allegados hoy, yo no voy a ser responsable de que gane Macri. Con lo cual está diciendo todo lo que sea. Por sí. Eso lo que vos decías, solo Graciela Camaño, que estaba en duda si iba a ir o no a la convención, ella habló y criticó. ¿Cuál es la otra opción de Massa que lo veíamos ahí pensando? Sería algún tipo de acuerdo con el gobierno que sí. Sería decir, voy en alternativa federal y no tenemos candidato a gobernador, provincia con lo cual adherimos a María Eugenia Vidal. Sí, pero es una colectora que no está prevista, está prohibida no. Por ley. Y aparte me parece que al gobierno no le cierra mucho. Y a Massa, a esta altura y después de la convención de hoy, me parece que no le cierra nada. No le cierra la Casa Rosada porque claro. Dice que pasa. La que gana ahí a medias es Vidal y el más beneficio es Massa. ¿Y la otra cuál sería? Que él se siente a negociar con el kirchnerismo sí. Y que él no sea candidato a nada. Entonces él va a decir, yo paso... Pero le termina, lo que se dice en política, pagando a los suyos, a sus intendentes, a sus legisladores, a sus diputados, y él se corre. Ahí aparece otro nombre importante, Malena Massa, sí. Que podría tener un lugar, porque en Tigre las cosas están tan mal dentro del peronismo que el actual intendente, Julio Zamora, está sí. Totalmente enemistado. Con lo cual Tigre hoy no es ya de Massa, sino que es de Zamora. Bueno, esto fue todo lo que pasó. Pero con un elemento importante. Ahora, sí. la pregunta es, ¿Massa se queda colgado el pincel? No. ¿Qué va a hacer? ¿Va a colocar a sus intendentes? Exacto. ¿Va a colocar la Malena? Y él, exactamente. ¿Qué va? Por eso, él puede llegar a correrse y no ir a nada y decir, yo hago un renunciamiento, me corro de esta historia, lo cual no es cierto porque va a arreglar sus intendentes y él quiere pagarle a sus diputados. Y tiene 20 diputados... Difícil que pueda colar 20 diputados, ¿eh? Bueno, pero ahí lo que pasa es que estuvo cerrado, ¿no? En diputados en la provincia... Bueno, primero la fórmula de la provincia ya está... Sí. De los Fernández está limitada con Kicillof Magario. Exactamente. Está, ¿no? Un porteño uh-huh. Y una intendenta Matancera. De la Matanza que sí. Le cuesta salir de la Matanza, sí. ¿No? Y después el primer candidato a diputado va a ser Máximo Kirchner. Bueno, ¿no? Igual falta la palabra de Massa. ¿No? Buenas noches, cracks. Sí. Hola, cracks. Hola, cracks. ¿Todo bien? ¿Todo bien. Tranqui? Muy bien. ¿Qué haces, Dani, Pablito? Bien. Los estaba viendo. Bueno, y entonces, ¿a qué vamos, Massa? Bueno, yo quiero decirles...
con mucha firmeza, sin ambigüedades, ¿ah? Y claramente que hoy soy más candidato que nunca. ¿Mm? Pero todavía no sé a qué ni con quién. ¿Eh? Si querés que yo sea tu candidato, mandá masa al 2020. Pero la verdad es que finalmente me decidí y voy a ir a internas abiertas con Malena, el que pierde cocina. ¿Eh? Pero no me voy a decidir, Pablito, Dani, sí, hasta la semana que viene, porque antes tengo algo mucho más importante que hacer. Me voy a ir a Córdoba, muchachos. Ah, mira vos. ¿A Schiaretti? No, a Schiaretti no. Sino para alentar. Schiaretti se fue de vacaciones. Ah, claro. Para alentar al matador. Claro, vamos, Tigre, claro, carajo. Bueno, es muy bien, Sergio, porque eso es cierto. Sí. La próxima actividad de masa va a ser exactamente esa. Ir a Córdoba. Ir a ver a Tigre. Irme a la cancha. Va a ir a la cancha a ver si puede con Boca, que está muy bien. Bueno, tengo una pregunta. Sí. ¿Alguna vez te dejaron plantado con la comida lista, preparada? ¿Algunas veces? Algunas veces, sí, pero en política es bravo eso, ¿no? Bueno, en política es bravo. Mira, hay uno que lo dejaron con las milangas y las fritas parado. ¿Sabés qué pasó? Miremos la foto. Ritondo. Ahí lo tenés. Sí. Cristian Ritondo con una tremenda milanesa y una papa frita. Obviamente no es cierto la foto, sino que es generación de nuestro equipo de producción formidable. El lunes había una cena de la mesa chica, sí, del PRO, como todos los lunes. Pero, claro, se dieron cuenta que en ese momento sesionaba la convención de la UCR, que como es la política, parece hace mil años, pero fue el lunes. Fue el lunes. En la que se dijeron de 12, putearon, cantaron el hit de verano, todos juntos. Bravísimo. Entonces, bravísimo Cornejo, ¿no? Cornejo. Ahora perdió por goleada. Claro, igual ganó la posición de ir con Cambiemos una vez más. Sí. Bueno, pero esa noche dijeron, mira, mejor no hagamos ninguna cena. Peña se fue a la casa, Vidal se fue a la casa, Horacio Rodríguez Larreta se fue a la casa. Y el que se quedó en la casa con las milanesas de Ritondo que había preparado. Milanesa, papa frita, picada, postrecito, todo. Bueno, Cristian Ritondo se lo guardó y no tuvo ninguna cosa. Igual. Pero bueno. ¿Qué vas? La que no está nada mal. Hígado. Te mostré una foto, sí, que te va a encantar. La que no está nada mal es esta mujer que está veraneando. Mirá, fíjate esto. Se trata de Paola Moyano. ¿Quién es Paola Moyano? Es la hija de Hugo, de Hugo Antonio Moyano. Ahí la tenés, mírala. ¿Eh? ¿Dónde está? En unas reposeras muy lindas. En un super hotel, en el Grand Beach Bar Harbor. Ahora, ¿qué tiene Paola Moyano? Sí. Ella es la esposa de Chiqui Tapia. Exactamente. La esposa de Chiqui Tapia, que fueron al Mundial pasado, ella y los hijos en primera, espectacular. Bueno, no está ningún problema. Justo la semana del paro la vemos tomando sol en Miami. Medio rarín, ¿no? Medio raro. Bueno, pero así está la cosa. Bueno, de los Moyano lo que hay, la pregunta es, ¿Pablo Moyano va a estar en la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiere fueros. Ah, no hay ningún soso. Pablo Moyano, que tiene la causa independiente, ¿para qué quiere eso? Para tener fueros y estar tranquilo. Igual la interna más salvaje, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? La interna perruna. Fíjate esto, mirá. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, claro. ¡Perfecto! ¡Acá estamos! ¡Con Guido! ¡Y el perro del millón! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Guido Casca. ¿Qué haces, hola, Guido? Pablo, Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Todo muy bien. ¡Perfecto! ¡Uno! ¡Valcarce, que ya es millonario! Se podría haber llamado Goofy o Pluto, porque vive con Tío Rico. Y el otro, Dylan, que vive entre Pilar y Puerto Madero. Claro. Típico de kirchnerista, ¿no, muchachos? Lo único que le falta es irse los fines de semana al Calafate y listo. Pero bueno, atención, porque vamos a escuchar en esta noche en exclusiva un diálogo entre Dylan y Valcarce. Mírenlo bien y si no entienden, no se preocupen, después le pasamos la repe. ¿Ok? Vamos, dale, director, dale play. A ver. Hola, Valcarce, ¿cómo andás? Che, desde que a mi dueño lo eligieron como candidato, tengo ganas de preguntarte, ¿qué onda ser el perro del Prezi? ¿Me conviene? Ja, prepárate. Al principio está todo bien. La gente habla de vos, tu dueño te muestra todo el tiempo, pero en un par de años dejas de salir en los medios, después te sacan de Olivos, y a mí ahora me tiene una chica proteccionista, y terminás más olvidado que el perro Santillán. ¿Y eso quién era? ¿Ves? Te dije, así que te llamás Dylan. Sí, pero a mí me gustan más los Rolling. ¿Qué va a ser? Por suerte no me pusieron la mancha de Rolando. Sí, y por lo menos a vos te pusieron el nombre de un cantante. Yo me llamo Valcarce, como una calle.
Imagínate, muy triste. ¿Qué tengo? Cara de adoquín yo. Además, re grasa para el cárcel. Si por lo menos me hubieran puesto Avenida Alvear o Quintana. Bueno, menos mal que no naciste ahora. Si no, capaz que te ponían Paseo del Bajo. ¿Pero de qué te reís, corrupto? Seguro que usás la plata de todos nosotros para comprarte miles de cuchas, ¿no? ¿A vos cómo te dicen? ¿Lázaro? Che, bueno, aflojá. Era una jodita nomás. No hagamos de esto una grieta. Acordate que nuestros enemigos no son los perros, sino los gatos, como Macri. Bueno, ahí están. Nacho Bulián, los perros de Nacho Bulián. Exactamente. Bueno, la interna es así. Balcarce, ¿te acordás de ese perro que mostró a la gente el PRO y que lo sentó en el sillón de Balcarce? Se llama Balcarce por la calle, no por Balcarce 50, sino por Balcarce y Belgrano, donde era el histórico búnker del PRO y de la Fundación Pensar Antes. Sí. Ahí los tenés, mirá. Está Alberto Fernández con Dylan. El perro dice, tiene perfil de Instagram y de Twitter, Dylan, donde dice, nací en Pilar, ahí lo tenés, nací en Pilar y vivo en Puerto Madero, y soy Nacampop. Medio raro ser Nacampop habiendo nacido en Pilar y viviendo en Puerto Madero, pero bueno, Vudú, vicepresidente, también vivía en Puerto Madero como gran cantidad de los funcionarios. Ahí lo tenés, hasta tiene cuenta de Twitter. El compañero Dylan, claro, porque aparte... Ahí está con Facundo Moyano también. Exactamente. ¿Eh? Facundo Moyano fue anoche a la casa de Alberto Fernández. Casi es un templo de la política argentina, Puerto Madero. Sí. Y la casa... ¿Y qué hizo? Se sacó una foto, Facundo Moyano, con Alberto, ahí los estás viendo, y con Dylan. Es una cosa de loco. Parece que Dylan tiene más seguidores que Nacho Bulián y yo juntos en Instagram. Es una cosa increíble. Y todos se sacan la foto con Dylan. Dylan no firma ninguna lista. Va a ser Alberto y Máximo. Así que olvídense de esa historia. Pero los perros no es solamente de ahora, ¿eh? Hay que acordarse de los perros de Perón. ¿Te acordás? Sí, claro, los perritos de Perón. Siempre estaba con sus... Los caniches. Los caniches. Exacto. Y también Cristina, ¿eh? Que tenía un perro llamado Simón. En honor a Simón Bolívar. Sí. No sabemos qué de la vida de Simón. No sabemos qué de la vida de Simón. Lo que sí sabemos de Balcarce, que no vive en Olivos. Por eso estaba bien la conversación que escuchábamos de Nacho Bulián. Porque lo tiene una militante del PRO, llamada Pupi. Ahí está Simón. Ahí está Simón, el perro de Cristina, que lo estamos viendo. Bueno, como te decía, Balcarce no vive en Olivos, sino que termina en la casa de una militante del PRO, pero por lo menos tiene techo y comida. ¿Y qué pensará Bob Dylan de todo esto, no? No sé. Mejor no le preguntemos. Gracias, Pablo. Chau. Vamos a la economía, ¿eh? Vamos a la economía con el doctor Juan Carlos de Pablo. Buenas noches, maestro. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo perfecto. Te traje dos libros. A ver. Vos que sos economista, te regaló uno que se llama ¿Qué aprendí de? Mostralo, por favor, así se agota. Opa. ¿Qué aprendí de? De otros economistas. ¿Son tus columnas del domingo? De otros economistas. ¿No? Y este sí son los columnas del domingo. Pero este es para Van der Kooi. Este es para Van der Kooi. Se lo ¿Vuelve, no? ¿El programa lo rajaron? ¿Cómo vuelve? Capo, escuchame. ¿Cómo no va a volver? Dale. Primera pregunta. Sí. ¿Llega la economía de las elecciones así con este dólar quieto? No tenemos cómo saberlo. ¿Eh? No tenemos cómo saberlo. El gobierno tampoco tiene cómo saberlo. Sí. Pero esta es una acción y reacción. La política económica se hace todos los días. La realidad se hace todos los días. Sí. ¿Viste mis colegas eso que te dicen cómo va a estar en noviembre con decimal? Yo me mato de la risa. Así que no tenemos cómo saber. Ahora, naturalmente que la apuesta es esa. Digo, si a un alumno mío vos le decís, jefe, ¿usted qué piensa de un problema económico que mantiene el dólar a raya con una política que todavía no estrenó? Y no va a mover las tarifas. El tipo te la bocha. Ahora le metés las elecciones y ahora se entiende. Están en campaña, todo el mundo está en campaña. Sí. Lo que escuchaste recién, o estos dos señores están en campaña, o alguno de los dos está totalmente equivocado. Bueno, la campaña es así. Sí. Entonces tiene ese valor. La política económica, exactamente lo mismo. Ahora, bueno, la tranquilidad me parece que es posible porque atrás tenés los dólares del Fondo Monetario Internacional, es posible porque antes subiste mucho el dólar, es posible porque tenés las tasas de interés en las nubes. Y te hago una pequeña corrección a lo que dijiste. Eso que llaman los mercados, que yo nunca sé bien qué es. Vos acabas de decir que, bueno, se tranquilizaron porque Alberto Fernández hizo un discurso medio... Yo no hablo con los mercados, pero me resulta muy poco plausible. Yo creo que es más plausible la apuesta de decir, no ganan. La tranquilidad de un señor que tiene hoy un título, pues, desde el punto de vista político, sí, tiene que ver con la probabilidad de que esa fórmula gane, que es muy chiquita.
Ahora, sí, le quedan dudas fenomenales. Y esta es la razón por la cual un título en dólares te rinde en la Argentina 13% contra otro país, 2, 3. Porque ahí, más allá de quién gana lo que sea, ¿vos conocés algún partido político, sea oficialismo, oposición, alguien que en alguna proyección tenga en algún momento del futuro ingresos superiores a los egresos y que con la diferencia pague? No. No. Es decir, el planteo que los argentinos le estamos haciendo al resto del mundo dice lo siguiente: préstame plata este año, préstame plata el año que viene, préstame plata en los próximos 200 años y nunca se te ocurra venir a pedir la plata. ¿Quién te presta en esas condiciones? ¿Los piratas y el Fondo Monetario? Claro. Ahora, bueno, vos estudiaste desde hace muchos años la inflación. ¿Es posible que baje la inflación en los próximos meses? ¿Ahora? Sí. Pero querido, si yo te congelo las tarifas, no te muevo el dólar, en el corto plazo puedo hacer unos malabares. Vamos, ¿por qué no hacemos gratis? No congelemos las tarifas, gratis, transporte, energía. Bueno, ya las tuvimos. Bueno, gratis. La tasa de inflación va a bajar violentamente. Uh-huh. ¿Y qué está? ¿Para el Nobel? No, porque la gente va a decir, ¿sabe qué? Esto se da vuelta. Sí. Acá es exactamente lo mismo. ¿Y cómo sale la Argentina de esto? ¿Cuánto hemos avanzado en materia de tarifas? Me gustaría que alguien me mostrara un gráfico para decir, mire señor, cuando empezó este gobierno, usted cubría 15%, ponele, sí, del costo de generación, transmisión y distribución de energía. Y ahora está cubriendo, ponele, 60. Sí. Bueno, falta eso. ¿En transporte ferroviario? Falta. Ese es mi ejemplo preferido. Yo le pregunto a los alumnos de la universidad, dígame, señor, Universidad de San Andrés, ¿no? ¿Cuánto pagó usted el boleto de retiro? Creo que me dicen 5 pesos, 8 pesos, sí, algo así. Ahora dígame, segunda pregunta, ¿cuánto costó traerlo? Mover los vagones, las estaciones, las señales. 80 pesos, o sea, debe ser una cosa absolutamente descomunal. La diferencia no la paga Mandrake, alguien la paga. Usted tiene que hacer esa pregunta. La gente que está atrás de la hace la misma pregunta. Pero y eso, el que cree que gana la elección se la tiene que hacer. Ahora, eso no sé si es argentino o es mundial, vos me lo dirás, pero me parece que en la Argentina existe la idea de que hay algunas cosas que por las cuales no hay que pagar lo que el costo que implique generarlo. Digamos. La pretensión de la fantasía debe ser mundial. Ahora, claro, hay otros gobiernos que dicen, ¿sabe qué? Las implicancias de eso no las quiero, digamos así, tener. Esto que yo te estoy diciendo, tu vieja, tu tía, lo tenía clarísimo a nivel familiar. Total. A mí me gusta la gente esa que dice que la gente no llega a fin de mes, ¿viste? ¿Vos escuchaste? Sí, sí. La gente llega a fin de mes. Claro, entonces llega. Es una llega y vive y pasa al mes siguiente, claro. Algo hace. Claro. Lo que pasa es que los que tienen determinado nivel de ingreso no pueden imaginar cómo se las arreglan los tipos que tienen menos ingreso. Sí. Ese es un problema, digamos, de falta de imaginación de los tipos de medio para arriba que siguen hablando. ¿Por qué? Porque tu tía, cuando no tuvo más remedio, hizo malabarismo con los 4 mangos que tenía, cosas por el estilo. Y no estoy diciendo qué bueno que es la pobreza, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, el ser humano se levanta todos los días a ver cómo le encuentra la vuelta. ¿Cómo le encuentra la vuelta? En las condiciones más difíciles, menos difíciles, etc. Te preguntaba, ¿cómo sale la Argentina? ¿Qué es lo que tiene que tener la Argentina para salir y superar este estancamiento que hace 8 años tenemos? Por empezar, vamos al revés. Dejá de hacer experimentos. Dejá de fantasear. Ahora estamos todos con el gran acuerdo. Gran acuerdo. Dale, sí, que va. Gran acuerdo. ¿De qué hablamos? Me voy a decir de qué hablamos. Vos y yo somos colegas. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a nuestros colegas? Sobre todo todos los que militan políticamente. Muchachos, estudien temas específicos. Vengan con soluciones concretas. La grandilocuencia a mí no me dice nada. La grandilocuencia es una linda manera para estar acá discutiendo o en la mesa familiar o con los amigos. Las cosas concretas. ¿Cuáles de los problemas de esos que tenemos son? ¿De jurisprudencia? ¿Cuáles son de legislación? ¿Cuáles son de prácticas, etcétera, etcétera? Porque si vos no sabés desde el punto de vista concreto, te llenás la boca, los primeros días te felicitan y después decimos, ¿y? Sí. Estamos igual que antes. Bueno, pero digo, tenemos una historia de vivir por arriba de nuestras posibilidades, como promedio de la sociedad, ¿no? Evidentemente. Y seguimos teniendo esa pretensión. Cuando yo te estoy diciendo que no... ¿Viste la gente que le está diciendo al fondo hay que renegociar? Yo le voy a decir en voz baja porque esto, viste, al fondo lo jodimos porque ya le sacamos la plata. La negociación con el fondo no empieza. Y le sacamos una buena cantidad de entonces plata. Ahora, sí, al fondo le podemos decir pito catalán, cosas por el estilo.
El presidente Macri utiliza muy bien esta conexión política que tiene con otros líderes, particularmente con el de Estados Unidos. Por lo cual, en términos de la plata que nos dieron y la poca condicionalidad, estamos mejor que en condiciones normales. Sí. Por favor, no abusemos. Usemos, no abusemos. Nos estamos jugando al que el fondo nos va a seguir tolerando, lo cual es cierto. Ya le negociamos 2-3 veces y si tenemos que seguir, se va a seguir negociando. El fondo no te va a bloquear con un portaaviones el puerto de Buenos Aires para que le pagues. Te va a esperar. En algún momento le vas a pagar, sin quita. Al fondo no le, cuando el fondo te presta el 4% anual, vos le pagás. Sí. Néstor Kirchner hace una quita fenomenal, al fondo le pagó todo. Sí. Porque es así, funciona de esa manera. La Argentina, en última instancia, y en estos días lo estamos viendo, ¿no? Hay un problema con la siembra de soja en Estados Unidos. Y está subiendo el precio de las materias primas, está subiendo el precio de la soja, el maíz, la tonelada de soja que estaba en $300 hace 20 días, ahora está en $320, para la Argentina es mucha plata, pero es como que la apuesta es al sector agropecuario y ahora Vaca Muerta, digamos. No solo al sector agropecuario, pero hay que sacarle sombrero al sector agropecuario. 30 segundos. Sí. 145 millones de toneladas no es simplemente buen clima. Es buen clima, es esfuerzo, fertilizante, jugarse y no sé cuántas cosas más. En el medio te pasan cosas. Fíjate que si yo hubiera venido hace 10 días acá, ¿de qué hubiéramos hablado? De que los chinos tuvieron que sacrificar una parte importante de los porcinos, a lo cual bajó la demanda de soja. Exacto. Ahora subió porque no sé qué pasó, etc. Todo hombre de campo sabe que más allá de su esfuerzo está sujeto a vaivenes. La otra cosa que tenemos que decir es, una cosa es el impacto de la soja sobre la balanza comercial, otra cosa es sobre el balance cambiario. Hay gente que cree que los productores y exportadores de soja son más tarados que nosotros. Es decir, nosotros compramos dólares y ellos tienen que vender. Y hay gente que dice que hay que poner un revólver para vender e ignora que el mercado de cambio está liberalizado. Es decir, si vos le obligaras hoy a un productor y exportador de soja a vender a las 10:30, el tipo vende y a las 10:35 compra. Claro. Si el mercado de cambio está liberalizado. Claro. Moral, pensemos, una cosa va a ser el impacto sobre el balance comercial, otra cosa el balance cambiario. Bueno, sobre el balance comercial y balance cambiario, Vaca Muerta hay una gran esperanza en términos de que va a ser una gran productora de petróleo y de gas. Hay un colega, ¿no? Ricardo Arriazu, que siempre dice el riesgo de Vaca Muerta es que puede dar tantos dólares como el sector agropecuario, pero a la vez podemos ser o Noruega o Nigeria, o lo gastamos. Ojalá ese sea el riesgo, ¿no? Empecemos por eso. Claro. Ojalá sea el riesgo. Ahora, yo entiendo el riesgo. Vos imaginate, nunca estuve en Arabia Saudita. Vos imaginate. Tampoco. Vos tampoco. Imaginate que vos sos profesor de introducción a la economía, ¿no? Sí. En Arabia Saudita, ¿cómo empezarías? El principio de escasez. Claro. Y los alumnos te van a mirar y decir, jefe, ¿usted de qué habla? ¿O no? Sí. El riesgo de Vaca Muerta, según dice Ricardo, es ese. Que de repente los argentinos, Vaca Muerta, fenómeno. Entonces cada uno va a recibir un cheque de $10.000 por no hacer nada. Bueno, primero que funcione, aparentemente tiene toda una serie de cosas, depende de muchos factores, cuánto vale el otro petróleo, bueno, está bien. Pero ojalá sepamos, digamos, capitalizar eso de manera de, entre comillas, sembrarlo en otras cosas. No tengo demasiadas esperanzas. ¿Por qué? Porque Argentina, desde el punto de vista del Estado, como comunidad, cuando tuvo una oportunidad se gastó todo. ¿Te acordás? Con las hojas 600 nos patinamos todo, siempre nos patinamos todo. Con Vaca Muerta probablemente sea así, pero primero ojalá sea. Vamos por la última. Vos sos muy crítico de las tasas de interés altas que tiene la Argentina. Como cualquier persona que haga dedo de frente, que diga, muchachos, tenemos la tasa del 70, tenemos la tasa de inflación del 50, algo va a pasar. ¿Y si la bajan, qué pasa? No se pueden hacer las cosas unilaterales. Tasa, dólar, inflación, que yo cuento, es parte de una política económica. No le pidamos a este gobierno que haga nada antes de las elecciones, salvo que no tenga más remedio, que tenga un cataclismo fenomenal. Ahora, al que gana, le tenemos que decir, muchacho, ganaste. Ahora, arremangate. Porque yo sumaría la herencia de Cristina, la herencia de Macri, y decirle a los dirigentes políticos, sean exigentes con sus economistas. Díganle, muchachos, nosotros en la tribuna decimos cualquier cosa porque estamos en campaña. Sí. Ustedes laburan en serio. Bueno, pero esto de decir cualquier cosa, digo, lo escuchamos hoy. Todo político te dice, che, acá lo que tenés que hacer es expandir el mercado interno, hacer crecer la economía. Eso no tiene importancia. Yo diría, lo grave, ¿sabes qué es? Colegas nuestros que para quedar bien con sus dirigentes políticos le ratifican la fantasía.
Ahí el dirigente político dice, vení, vení. Vos déjamelo a mí eso. Ahora, vos hablame en serio. Y el otro no tiene que tener miedo en privado. No descalificarlo en público. Y la tribuna dice, no, no sabes lo que decir. No, en privado dice, vení, yo te explico. Por la duda que ganemos. Si ganamos, esta va a ser, digamos así, la cosa que tenemos en carta. ¿Te parece que la discusión económica, no la política, tiene algún cauce de acercamiento entre gobierno y oposición? ¿Hoy? Sí. Está totalmente desbordada porque está totalmente al servicio de la política. Hay algunos colegas nuestros que vos decís, en condiciones normales, yo te bocho. Pero como estás en campaña política, te la dejo pasar. Te la permito. Pero, ¿y esto cambia a partir de octubre, entonces, decís vos? No tiene más remedio. Ahora, pará. Esa es la gran duda. Debería cambiar. Una vez que alguien gana, o la segunda vuelta, bueno, el 24 de noviembre, ganamos. Henry Kissinger dice en su memoria, no hay nada, el periodo que va desde que ganás hasta que empezás es de una fantasía total, una ingenuidad total, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Bueno, uno con los añitos que tiene, sí. Yo nunca fui ministro, pero hace medio siglo como estudiando esto, decís, flaco aterrizá, ganaste. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Juan Carlos. Chao, querido. Ya venimos en La Rosca, ya seguimos con más información. El Grupo Adrián Mercado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio. Grupo Adrián Mercado. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Buenos Aires. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. Es una buena percha también, ¿no? Ah, pero ¿sabías que era una percha? Mirá los debates en vivo, entérate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entrá en diputados.gob.ar. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. La Estampa, ristorante italiano. Ternium, acero para hacer. Cierre de la rosca, bueno, las cartas, ¿no? El truco, tenemos tres cartas realmente, un ancho de espadas, un ancho de oros, un cuatro de copas. En esta oportunidad se lleva, el cuatro de copas, se lo lleva un hombre que tuvo un papel destacado en esta semana, muy, muy mencionado. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuatro de copas, ¿no? Una convención radical que, bueno, donde planteó unas duras críticas al gobierno, donde planteó duras críticas al presidente y al rol que tendría el radicalismo en el contexto de Cambiemos, ¿no? Bueno, el voto fue contundente. 271 votos de los congresales del radicalismo fueron a favor de mantenerse en Cambiemos. Y solo 14 votaron en contra. Cornejo quedó golpeado porque las posibilidades de alianzas del gobierno pareciera que no estaban a la altura de las críticas que hizo el gobernador mendocino, ¿no? Bueno, por el otro lado, un dato, ¿no? Me parece que el dato de estos días
es muy claro, toda la expectativa de candidatos dando vueltas, el 12 de junio se termina, pasa a ser la fecha clave, donde una de las fechas claves donde se anotan las alianzas, ¿eh? Para anotar las alianzas, y ahí se verá dónde quedan los Fernández. Hasta hoy Alberto Fernández dijo que la fórmula es inmodificable, Fernández. ¿Dónde queda Sergio Massa y dónde queda la alternativa federal? ¿Y dónde queda Cambiemos? ¿Cómo son las alianzas? En dos semanas lo sabremos y el 22 de junio, mes clave y momento clave para anotar los candidatos. Nosotros, entre tanto, los esperamos aquí. Tenemos previsto estar el jueves que viene en La Rosca a las 21, aquí. Gracias, ¿eh? Chao. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La Estampa, restaurante italiano. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Todos tenemos misiones. Volkswagen Group Argentina. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Banco Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad.